estaba en este valle. Y hoy toca un aneto, bien, por fin. Buenos días. Hola, bueno, hola Carlota, hola. Buenos días. Allí estábamos a por el aneto, ¿no? Después de todo el confinamiento, primera salida, aquí estamos. Llegando a la reclusa. Bueno, con cuidadito ahí, muy bien, está rota. Ya estamos en el portillón casi. Bajada del portillón, ya sin nieve, para llegar al glaciar. Que estamos subiendo al aneto después del confinamiento. Ya nos vamos acercando al aneto. Estamos llegando a las avalanchas que han caído hoy. Bueno, son más coladas que avalanchas. Collado Coronas. 250 metros nos quedan para llegar a la cumbre. Mira cómo viene Carlota, qué fuerte es la tía. Está ya casi a 3.300 metros de altura, con su mamá, con Yoli. Ahí estamos, muy bien. ¡Oh! Ya te digo, eso es bajar. ¿Has visto? La próxima vez tenemos que traernos el parapente. Nada de skin, historias. Hasta luego. ¡Qué vista tenemos desde aquí! Allí el Posés, Perdiguero. Aquí delante el Pico Coronas. El Pico de en medio, las Maladetas, los Portillones. Y aquí delante también Carlota. Carlota y Yolanda. Yolanda está entrenando para Cerpa hoy. De aquí se va a trabajar al Nepal con las expediciones. Carlota, la enviamos a tu madre a Nepal. Que la veo yo que la gusta eso de ir cargada.
siéntate. Y ahí lo ves, si es que esa piedra te está pidiendo que te sientes. Ahora pasa los pies para el otro, o así, a caballo. Eso, muy bien. Vale. Espérate, espérate ahí, que te hice una foto. Te voy a hacer una foto también. ¡Qué fotón! ¡Guau! Carlota. Vamos, campeona. Tu primer es 3.000, ¿no? No, 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 lleva 3. Ah, ya lleva 3. O sea, lleva cinco. Su primera neto, entonces. Cumbre de la neto. ¡Cumbre! ¡Vamos! ¡Venga, Carlota! Los 5, que tenemos guantes. ¡Venga! ¡Cumbre del Aneto! ¡Ahí estamos! Y ahí estamos. Vamos a hacer un... En la cima del Aneto, solos. En la cima del Aneto, sí. Esto es increíble. Increíble, increíble pero cierto. ¿A que sí? Pues sí. Yo creo que yo creo que nunca he estado sola. Una vez contigo, no, tampoco. Nunca he estado sola aquí. Por aquí, por delante, pásame por delante, por delante, por delante. No, ya. Venga, ay, te estoy diciendo que por delante. ¡Qué bajadita! Y 11 horas después de salir, a las 6 de la tarde, llegamos a la Besurta otra vez.
Nada más que el porteo ha sido serio. No la vez que no sé por qué va a ti.